Y más información, las autoridades del INJUVE y del Gobierno Municipal de Mexicanos clausuraron la segunda promoción de Jóvenes con Todo, proceso en el que se graduaron 213 adolescentes y jóvenes. Los jóvenes graduados de la segunda promoción culminaron el módulo de habilidades y competencias para la vida y el trabajo y hablaron de cómo el programa les ha abierto las oportunidades de formación personal y laboral. No me avergüenzo decirlo, porque sé que primero Dios yo voy a llegar a ver, a palpar y a vivir el anhelo que de verdad mi corazón tiene. Yo me quedé en quinto grado por motivos, malas decisiones que como jóvenes muchas veces tenemos. Yo ya no pude seguir. Soy mamá soltera, salí embarazada a los 15 años, pero soy orgullosa de ser quien soy, porque yo sé que primero Dios yo voy a lograr todo lo que me proponga. Y el programa para eso me ha ayudado, porque desde que yo vine aquí, ellos me han motivado a seguir. Si una adolescente sale embarazada, tiene que dejar la escuela, aquellas que alcanzan a ir a la escuela. Y el rechazo que la sociedad les hace a las adolescentes embarazadas es cruel, es denigrante, es perverso. Y dijimos entonces, el programa Jóvenes con Todo debe reivindicar a nuestras mujeres jóvenes y debe generar oportunidades en igual condiciones a los hombres. Y por eso ahora es posible que esas 41 madres con niños menores de 6 años sean parte de este gran proyecto y de esta estrategia del programa Jóvenes con Todo. Los 46 jóvenes que irán a carreras técnicas tendrán pagada su carrera técnica por 2 años, con un viático mensual para alimentación y transporte, y la beca cubre matrícula, cuota mensual, práctica laboral, exámenes. Cubre todo para colocarlos al final en un empleo. Los beneficiarios de la segunda promoción se capacitaron en cursos cortos, reinserción educativa, pasantías laborales, carreras técnicas y emprendimientos. Expresaron el agradecimiento a las instituciones gubernamentales y al gobierno local por confiar en las capacidades y la voluntad de superación de las juventudes. He optado por un curso corto en el ITCA y posteriormente a una carrera técnica en el mismo centro de estudios. Bueno, y retomando las palabras con las que empezaba el señor alcalde Simón Paz, nosotros en nuestras manos, cada uno de los que estamos acá, tenemos como deber y obligación el empoderarnos, el derrotar esas barreras, embotar esos prejuicios que como juventud allá afuera en la sociedad se nos imponen, de que la juventud no está capacitada, que no tenemos las oportunidades, los conocimientos o las energías para salir y demostrarle a ese mundo allá afuera que nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente. Y qué bueno que con esta oportunidad que se nos dio a través de del INJUVE, desde el gobierno central del presidente Salvador Sánchez Serén, con su institución, así como el INJUVE y la alcaldía de Mexicanos. Y aquí queda demostrado, como les decía, las virtudes de este programa. Aquí queda demostrado que cuando al joven, que cuando a la señorita se le generan los verdaderos espacios para su desarrollo, el joven tiene mucho, pero mucho que dar. Mexicanos es fiel testigo de que este programa no se equivocaron las autoridades en traerlo a nuestro municipio. Y nosotros como gobierno, como les decía, obligados a darle continuidad a este programa que tantos beneficios está trayendo. El municipio de Mexicanos es uno de los priorizados en el plan El Salvador Seguro. Por esa razón, el INJUVE le seguirá apostando a la prevención de la violencia, generando programas de oportunidades educativas para que la juventud del municipio se incorpore de manera activa y positiva a la comunidad.